Hello, everybody. Good evening. How are you today? I hope that everything is fine, okay? And that we can start our fourth week and the last one, okay? I would like to know if, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes? Yes. Okay, sí. Perfect. Very good. Welcome, Susana. Welcome, Saul. Welcome, Floricelda. It's good to have you here in class. So for today, we are going to continue with the section number 5. I just want to stop to, I will stop you, vamos a ver, let me see. Okay, ahí está, excelente, todos están en mute ahorita para podernos escuchar. Okay. I want to say this in Spanish because it's very important and then I will repeat it at the end of the class, okay? Esperamos comenzar el módulo, ¿verdad? La próxima semana, el siguiente módulo, es decir, para no tomarnos mucho tiempo, ¿verdad? Sino que terminando este, comenzando el otro, pero todo dependerá de las inscripciones, del enrollment, de la matrícula, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cómo van con eso, si ya mandaron su información y si ya de la administración les confirmaron haberla recibido o si tienen alguna dificultad, ¿verdad? Para poder de alguna manera apoyarle, ¿verdad? Porque la idea es eso, de que finalizamos este jueves, ustedes completan el viernes y ya para el próximo lunes pudiésemos estar en clase, ¿verdad? De nuevo, del próximo módulo. Pero dependerá de su nivel de inscripción. Entonces, si alguien tiene alguna dificultad con sus inscripciones, pues nos lo hacen saber y con mucho gusto les apoyamos. Okay, very good. So let me go to the platform. So for today, we are going to advance with the section, with the lesson objective 5.2 that says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. In the platform, you have here the simple present WH questions, and we have a conversation that says, I love sports. And here, for example, you talk about hockey and the frequency, right? Once or twice a week. This is something that we already studied. And the questions are, what sports do you play? Who do you play baseball with? Vea que cuando usamos who, para preguntar con quién juegas tal cosa, al final agregamos with, ¿verdad? Para que diga con quién, ¿verdad? Con quién juega basketball. Where do you play? ¿Dónde juegas? How often do you practice? ¿Qué tan a menudo practicas o con qué frecuencia? When do you practice? ¿Dónde practicas? What time do you start? ¿A qué horas comienzas? So those are questions that you will find in this video. In this video, you will also learn about the structure, WH word plus do or does, depending who is the subject that can be a personal pronoun or a proper noun, plus the verb plus the complement, okay? So, after that, you will go to a knowledge check that says, complete the conversation with the correct WH question, okay? So you have to expand here and then you will go to an external window and then you can have the extra material to complete the conversation. For example, here it says, I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. And then you have to, okay, choose another WH question. What, when, who, where, and how, okay? Do you usually watch soccer? Okay, maybe when you're because you're talking about watch soccer, maybe you are asking when. Okay, when do you usually watch soccer? ¿Cuándo ves? ¿Cuándo usualmente ves el fútbol, verdad? And so in that way you will finish this part. You need to choose one of these options depending on the context of the conversation. Okay, this is for tomorrow, Ken and Kent. So I'm going to stop sharing this and I will go to the presentation that I prepared for you.
And here I have, I know that some of you are familiar with the WH words, but we need to still continue practicing, okay? Sé que muchos ya están familiarizados con estas preguntas, pero necesitamos continuar profundizando y expandiendo nuestro vocabulario, okay? Who is that boy? My brother Tom. So, when we use who, remember that we are asking quién. Por eso cuando queremos preguntar con quién, como en el caso del ejemplo que estaba en la plataforma, en el video, agregamos with al final. Cuando usted quiere decir, por ejemplo, ¿con quién vas a salir el fin de semana? Who are you going to go out the weekend? Pero tiene que ponerle with, who al inicio y el with al final, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando es con quién, pero cuando es quién es, ¿verdad? Cuando va de esta manera, who is, ¿verdad? Que estamos preguntando quién es, no necesitamos agregar el with al final. En ese caso, ok, that's it. When. When is when we are going to talk about a place, ok? When, a date, una fecha, ¿verdad? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? In here, remember that you will use a preposition of time, right? On Friday at 2 o'clock, okay? This is a very exact, so we use on. Si estuviéramos hablando de un mes sin fecha exacta, diríamos in, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pregunto, when is your birthday? Yo pudiera decir, in April. Pero solo digo en abril, ¿verdad? No menciono la fecha. Pero si yo voy a dar la fecha exacta, yo digo on April the 15th, por ejemplo. Entonces ahí sí ya necesito utilizar on, ¿verdad? Porque ya doy detalle. What, ¿qué? O puedo decir, puedo usar también what en algunos casos, cuando lo traducimos al español, pudiese ser cuál, ¿verdad? Por ejemplo, en esta de acá, what is on the table? ¿Qué está en la mesa? There's a pencil. Pero si yo le pregunto, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Verdad? Y aquí quiero hacer de nuevo la diferencia en ese caso de what y de which. Porque si yo le pregunto a usted, what is your favorite color? Pero no le doy opciones, sino que lo dejo abierto. Entonces yo uso what, porque usted me va a responder cuál es su color favorito. Pero si yo tengo dos cosas, ¿verdad? En mi mano, ¿verdad? For example, these two things, estas dos cosas, right? And I say, which do you prefer, the yellow or the blue one? ¿Verdad? Son dos objetos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál prefiere, el amarillo o el azul? Entonces, ahí usted escoge, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces ahí estamos usando which, porque yo le pongo opciones. For example, here, which is your apple? The green one. ¿Cuál es tu manzana? Pero de un conjunto específico, ¿verdad? Ah, la verde. Entonces, esa es la diferencia entre what y which, cuando puede tomar el significado de cuál, ¿verdad? Why. Why is when we are asking for a reason. Cuando estamos pidiéndole razones a alguien de el por, espacio, que, con tilde en español, ¿verdad? En español hay dos, ¿verdad? El por qué, pregunta, y el por qué, pues en inglés también. El why viene siendo el por, espacio, qué, tilde, pregunta en español. Y el because de inglés es cuando ya doy la respuesta y doy la razón, la explicación, que viene siendo el por qué en español, que va unido y sin tilde y sin símbolo de interrogación. For example, why are you late? ¿Ve? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Porque, ¿verdad? Ya estoy dando una razón, ya es una explicación, ya no es una pregunta. Because I missed my bus. Porque perdí el bus. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado con el why y el because. Porque why es para hacer la pregunta y because es para dar la explicación. In order to give the explanation. Where, ¿dónde?
Where is your book? ¿Dónde está tu libro? It's in the back. Y which, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Which is your apple? The green one. Okay, very good. So look at here, and I have here these question words with an example. Question word who, asking for a person, then I say, who's that man? Vea que aquí la contracción, ¿verdad? Estoy haciendo uso de is, pero de manera contractada. Es como que yo dijera, who is that man? Pero aquí estoy contractándolo, who's that man? That's Peter. Igual en la respuesta, ¿verdad? Podría haber dicho de manera completa, that is Peter. Pero digo, that's Peter, y suena más fluido, ¿verdad? Where? When I use where, I'm talking about a place. Where do you live? In London. Okay? Y podría ser una respuesta larga diciendo, I live in London. Okay? Why? Asking for a reason. Why are you here? Because I need you. Okay? Look, why? And the answer, because. When? When I use when, I'm asking about time. When do you study? At night. Look, this is a preposition of time. What? When I use what, I'm talking about an object or an idea or an action. What do you eat for breakfast? Cereal. We can say pupusas, platanitos. Okay, what time? When we use what time, we are asking for time, right? Esta es parte también de la WH words, ¿verdad? What time? What time do you finish work? At 6. ¿A qué horas terminas de trabajar? A las 6. How? When we use how, we're asking about manner. How are you? I'm fine. ¿Cómo estás? Estoy bien. How often? It's a frequency question. How often do you go to the gym? Every day. Or I go to the gym every day. Quisiéramos hacerlo más completo. Y si quisiéramos usar un frequency adverb, diríamos también always. Si es every day, always. I always go to the gym. How old? When we use the expression how old, we are asking about age, edad, ¿verdad? How old is your sister? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Y de igual manera me sirve para preguntarle a usted, how old are you? Si estoy hablando de una third person, how old is your sister? I say, she's 27. Okay, she's 27. Recuerde que para decir la edad utilizo how old y para la respuesta he, she is o I am, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver el verbo to have, de tener. No es equivalente en traducción exacta al español. Ok, very good. I have here a list of questions and I would like that you can tell me what do you think is the right answer. Look at them. Resolvámoslo acá en el equipo ampliado y después vamos a hacer dos grupos pequeños porque hoy tenemos poca asistencia para el otro ejercicio. Vean, number one, what time is it? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta? You have the question in the right side and you have the answer in the left side and you have the answer in the right side. So for the question, what time is it? What do you think is the answer? I have thank God, he's my father, I want water, because I hurt my hair, she's at school, it is next Saturday, it is 5 to 3. It's 5 to 3. It's 5 to 3, very good, because you're saying the time. What time is it? Very good, thank you, Tati. Number two, where is she? Okay. Look at the answers, vean en las respuestas, ¿cuál creen que podría ser? Le vamos a ir poniendo un chequecito a las que ya hicimos, ¿verdad? Vamos a ver si se puede. She's at school. Ok, she is at school. Very good. Vamos a ver, let me see. Vamos a intentar tachar las que ya salieron. Let me see if I can use a fast style. Ah, casi no se ve. Vamos a ver si le podemos poner un rojito.
La vamos a hacer un poquito más gruesa. Ok, very good. So, let's see. Para que vayamos viendo las que nos quedan pendientes. Ok, number three. How many cats do you have? 65 dollars. I have 10 cats. Very good. Look, because we are talking about the cats, right? Porque está preguntando de los gatos, ¿verdad? ¿Cuántos gatos tengo? Very good. Thank you. Sí. Vamos a ver. Number five, four. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 35 years old. Okay, I am 35 years old. That's the answer. Okay, very good. Who is him? ¿Quién es él? He is my father. Okay, very good. He is my father. Very good. So, ahí estaba ya. Perfecto. So, let me ask the next one. How much does this cost? $55. Very good. That's right. $35. That's right. Okay. And number seven. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? It is Martin pencil. Very good. Vean que ahí estamos usando el apóstrofe, ¿verdad? Después del nombre de la persona, el apóstrofe y la letra S. Eso significa que el objeto que está escrito después le pertenece a esa persona o al nombre que aparece con el apóstrofe, ¿verdad? Es un possessive. Ok, number eight. Which drink do you want? ¿Qué bebida quieres? Vea, ahí le está poniendo opciones, ¿verdad? Which drink do you have? Ok, I want water. Suponemos que tenía agua, café, agua, soda, ¿verdad? Ok, number nine. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? It is next Saturday. Okay, it's next Saturday. No queda, ¿verdad? Por default, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why? Because I have my head. Very good. Thank you very much, my dear participants. Muchas gracias, chicos. Excelente. Les voy a poner un ratito el mute solo para continuar con la clase. Y que nos podamos escuchar. Muy bien. Okay, look, I have here, how do we ask a WH question? Esto es un poco acerca de la estructura, ¿verdad? Esto lo van a encontrar ustedes en el video que está también en la plataforma. What, ya dijimos que es para preguntar acerca de qué, where, place, dónde, when, date, cuándo, which, option, ¿verdad? Opción. ¿Cuál? Why? Reason. Una razón. ¿Por qué? How? The way, the manner. ¿Cómo? Entonces, cuando es una pregunta, utilizamos what plus the auxiliary do or does. Esto va a depender del sujeto, ¿verdad? Acuérdese que do, perdón, acuérdese que does, yo lo uso para he, she, it. Solamente para esos tres. De ahí todos los demás pronouns van con do. Then the subject, el sujeto, and then the complement, right? So, for example, where do you work? Okay. When does he go to the mall? So in this case, the verb is work, in this case is go. What do you do? Vea, esta oración es interesante porque aquí vemos al do como auxiliary verb, como verbo auxiliar, pero aquí está siendo verbo principal. Entonces, en ese caso, what do you do? La pregunta es, ¿y qué haces? Como cuando a mí me preguntan, ¿en what do you do in your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Y yo respondo, I teach English classes. Yo enseño clases de inglés. Entonces, esa es una pregunta, ¿verdad? En donde podemos claramente ver tú como auxiliary in the first part, and do as main verb in the second part. Okay, after that,
I would like that you can go to the breakout rooms and that we can practice. Vamos a practicar. We are going to speak. If you can take a picture, si pueden tomarle una imagen, it would be nice. And let me move this. Vamos a completar. Use do or is to the complete the questions. Okay. So we have different options and several questions here. Tenemos varias preguntas para poder trabajar. So let me see which is better. Vamos a tomar una captura mejor. Si ustedes pueden, mucho que mejor, porque a ustedes les sale de repente un poquito más claro el brillo de su pantalla. Okay, very good. So the first question is where you like on holiday. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cuál debería de ser el verbo auxiliar que vamos a usar? Tú o das. Tú, ¿verdad? Tú, porque estoy hablando de you, ¿verdad? Solo para hacer un pequeño ejercicio de cómo están acá planteadas. Veamos la siguiente del right side. What kind of music like you like? Do or does? Do. Do, ¿verdad? Very good, very good. So, I have sent you the image, les he enviado la imagen, and we are going to have two groups. Vamos a hacer dos grupos, and I want that you can talk each other. Quiero que conversen entre ustedes y que se pregunten por lo menos tres preguntas de estas, la que usted quiera. We have several questions, and then we will share in the whole class. So let me see, we are going to have just two groups, and please join. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber, ¿verdad? Florida, do you have problem joining the group? Hello, hello. Según el ejemplo que ella dio, ¿cómo sería? Si va do, does. Ah. Ok. Entonces la segunda podría ser, what do you like to do in your free time? Ajá, como, uh-huh. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En tu tiempo. Hola, chicos. Bien. Perdón que les interrumpa, ahí le voy a mandar la imagen de la estructura para que la tengan, pero si se fijan, como es una conversación entre dos personas, casi en todo van a usar tú, ¿verdad? What do you, a menos que ustedes vean he, she o it, entonces ahí estás, ¿verdad? Pero como es una conversación entre ustedes, en esta oportunidad casi solo van a usar tú, ¿verdad? Okay. Yes. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. No, todo bien. Okay. See you in a minute. Le pego un ratito. What time this class finish? What time? Ahí sería... ¿Qué tiempo termina su clase? What time this class finishes? Ahí decía que... Finishes. Chicas, perdón que las interrumpa. ¿Por qué finishes? Porque estamos hablando de la clase. It.
¿sí? Ah, sí, solo en esta. En más, tendríamos que utilizar what time, y, perdón, a ver. Pueden hacerlo de dos maneras. What time class finishes or what time does this class finish? ¿Sí? De las dos maneras. A ver. What time does, porque estamos hablando de la clase, es it, ¿verdad? What time does this class finish? Así tal cual está el finish, ¿sí? O la otra forma es que no usen el does aquí, pero tienen que agregar es al verbo. What time this class finishes? Pero como ahorita estamos haciendo uso de do y does, pongan el does. What time does this class finish? Does this class finish? Pero quiero que sepan que también podía haber sido de la otra forma, porque en algún momento la van a ver escrita de la otra forma y también es posible. Thank you, teacher. You're welcome. See you in a minute. Vaya, la siguiente. La siguiente dice, how many languages you ¿Qué tipo de música? Cristiana. I like Cristiana. No sé cómo se dice Cristiana. Cristiana. Christian music. Christian music. Chicas. Christian music. Christian music. No sabía que aquí estaba la teacher. Es que como vi que lo estaban diciendo en español, dije, mejor les digo. Para que no digan bien. Ok, my dears. Have you been able to ask 3 questions each? ¿Han podido preguntarse 3 preguntas cada uno? No, solo 2. Ok. So you need 1 more minute. Necesitan 1 minuto yes. más. That's okay. Yes. Perfect. See you in a minute. Thank you. Burro, una O, una U, R, una H, 2 O y una D. Hello, are you talking about neighborhood? Neighborhood, es el vecindario, chicas. Vecindario, ¿eh? Sí, si yo lo dejo. ¿Verdad que algo así? No, no sé. Pensaba que era vecino. No, el vecino llega hasta la R. Cuando yo le agrego el hood, la H-O-O-D, ahí neighbor. Es vecindario. El vecino es correcto. Vecindario. Hasta la R. Hasta ahí neighbor. Hasta ahí se dice neighbor. Pero si yo hablo del neighborhood, es el vecindario. Es vecindario. Yes. Ok. Es el vecindario. Es que nos está costando un poquito porque se me olvidó mi celular en el trabajo. Sorry, my dear, no se preocupe. Está solo bien. Ella está bien, entonces. Okay, how many questions have you been able to do? ¿Cuántas preguntas han podido hacer? Do you have 3, 4, 5 con eso. You're doing great. Lo han hecho súper bien, van súper rápido. Okay, we are going to finish in a minute. Y sin teléfono. Okay, I see you in a minute. Les veo en 1 minuto porque todavía falta un ejercicio. Entonces ya lo vamos a ir dejando por ahí. Okay, see you in a minute. Okay. Okay.
Hello, welcome back. Hola, hola. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Okay, excellent, my dears. Who wants to start? ¿Qué equipo quiere comenzar a compartir sus preguntas? You will have the time to share at least 3 questions. ¿Cómo son 3? Okay, Tati, you can start. You and Susie, I think. Creo que era Tati y Susie. Okay, Susie. Perfect. Okay, you can start now. Where do you like to go on holiday? Susan? Teacher, ¿le vamos a responder o se lo vamos a preguntar? Sí, una respuesta rápida chiquita. Por ejemplo, I like to go to the beach o I like to go to the mountain. Algo chiquito. I like the music in my house. I like to listen music in my house. Very good. Okay, perfect. Next question. Ah, pero ahora le toca a Susy preguntar. Ajá, ajá. What does this class finish? Bueno, termina. ¿Cuándo termina la clase? Sí, sería it, como estamos hablando de la clase, ¿verdad? It. It the class. The class finish. It the class finish. 9 o'clock. At 9 o'clock. Very good. Excellent. Very good. Next question. Siguiente pregunta. What do you like to go in your free time? Uh-huh. Es parecida a la anterior, ¿verdad? En este caso, what do you like to do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tu tiempo libre. Maybe you can say, I like to sleep, I like to visit my family. I don't know. I like, me gusta. Watch TV? To watch TV, maybe. Díganos en español si y lo traducimos, Susi, no te preocupes. Me gusta descansar en casa. Ah, ok. I like to rest at home. El verbo rest es descansar. O también se puede utilizar stay, permanecer en casa. ¿Sí? Pero si es descansar, es decir, relajarme, I like to rest at home. I like to rest home. Very good. Excellent. Did you finish, Susie? ¿O le falta una pregunta para Tati? Una más, sí. How many do you speak language? Languages, do you speak? Do you speak language? Languages, do you speak? How many? Repitámoslo todo. How many? How many? Languages? Do you speak? Mm-hmm. How many languages do you speak? ¿Cuántos idiomas hablas? Entonces, I speak one language. And learning English. You can say, I speak 2 languages and learning English. Okay, very good. Excellent. No, ya hablan. En la clase ya hablan. Very good. Congratulations, my dear. Thank you very much. Now is Floricelda's turn. El turno de Floricelda y su equipo. Okay. Vaya, como ustedes son 3 chicos y por el tiempo uno hace una pregunta y responde. Y así hasta que cerramos el círculo, por decirlo así, que uno responde y el otro pregunta. Pero lo vamos a reducir a 1 porque ya vi que el tiempo nos está avanzando bien rápido. Y me falta un ejercicio todavía.
Okay. Adelaida, what sport or exercise do you like to do? I like to practice baseball. Excellent. Okay, Susana, no, perdón. Es Floricelda. Floricelda, who is your best friend? My best friend is Lorena. Very good. Saúl, usted está ahí, Saúl. Saúl, are you there? They have a question for you, my friend. What question? What kind of music do you like? The question is for me? Yes. The answer is I like the romantic music. Okay, very good. Excellent. So, yes, you did a question, but you have an answer. Usted ya contestó una, ya respondió, Saúl, ¿verdad que no? No, Floricelda le iba a preguntar. Okay, Floricelda, pregúntale a Saúl. Okay. Please. Saúl, where do you work or study? What? Where do you work or study? Or study. Is this one? I work in Catholic Church. Okay. And you can say, and I study English too, right? Okay. Very good. Excellent. Okay, my dear, you did a great job by answering these questions. You will have this material in order that you can continue practicing, answering the questions and providing and looking for new words that you can find there, okay? So the next part of the class is to show you how is the, to remind you how is the simple present and how are the questions with the WH, okay? So, if you remember, the simple present is I study, you study, he, she, it studies. And here I apply the rule for the third person singular, right? We study, they study. But when I have a WH word, I have first the WH word and then the auxiliary do or does. Does is used only for he, she, and it. Where do I study English? Where do you study English? Where does he, she, it study English? Vea que aquí ya no me cambia el verbo porque ya tengo acá el auxiliar en la pregunta. Me queda igual. O puedo decir, how do we study English? Este es otro WH word. How do they study English? Okay, so that's the structure. Vea, para hacer la pregunta digo en la WH, de nuevo, el auxiliary, do or does. Y luego, el sujeto, ¿verdad? Y luego, study or do. Dependiendo cuál es el verbo que estoy usando. Aquí solamente con who, tenemos que estar seguro que no se puede decir who study English. Es incorrecto. Solamente esta es la única excepción a esta regla que les acabo de decir. Se dice who studies English, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si usted se fija, no estamos utilizando un auxiliar, ¿verdad? No puedo decir who does study English, sino que digo de una vez who studies English, ¿ok? Entonces esta es la única excepción a esto que hemos visto acá, ¿verdad? En la estructura. Y la respuesta es she studies English, ¿verdad? Es de acuerdo a la regla de tercera persona singular en presente, como está acá, ¿verdad? O puedo simplemente decir she studies or she studies English. Ok, very good. So here I have another exercise. Aquí tenemos otro ejercicio. For example, it says, fill in the blanks to complete the sentence. Use the words in the box above. Entonces, lo que vamos a hacer es completar esas 10
preguntas, vea que ya nos están dando la respuesta. Thomas studies English at college. Where does Thomas study? Right? Ahí la pregunta, si la respuesta dice, ¿a dónde? Vea, at college. Me está dando un lugar. Entonces la pregunta es, where, ¿dónde? Como estoy hablando de Thomas, aquí sí tengo que utilizar el auxiliar para he. Where does Thomas study? ¿Verdad? Y el verbo se mantiene igual porque ya utilicé aquí el auxiliar. So, I will send you this picture. Les voy a enviar esta imagen. En the previous one, y la anterior, para que ustedes vean la estructura de cómo va la pregunta, ¿verdad? And I would like to invite you again to the breakout rooms. Quiero invitarlos de nuevo a los breakout rooms para que podamos trabajar juntos. So, this is the first. And then the second. Okay. So, if you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, por favor, me dicen. You will receive the invitation. Van a recibir la invitación. To join, please. Como arriba dice, ¿verdad? No, where does her friend lie? La pregunta debería ser, where does she... Her friend lives. Her friend lives. Sí, así como decía Saúl. Muy bien. Ok. Next. La siguiente. Three. Yes. Where does Susie? What does Susan? Or she? What does Susan study? Study. Excellent. You're doing a great job. Va muy bien. Les dejo un ratito para que trabajen. Okay. La número 3 dice: Susan study math. What? Susan. ¿Qué estudia Susan? What? What does study? What does Susan, el sujeto, según la estructura? Ah, sí, sí, sujeto, ¿verdad? Ajá. What does Susan study? Uh-huh, very good. Excellent. Next question. Siguiente pregunta. Eva lives in New York. Who? Eva vive en... Ajá, ¿y la pregunta?
Who, ahí aplica la regla que dije, ¿verdad? Who lives in New York? Ah, ¿recuerdan que le di una excepción? Le vamos a agregar la S, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Who lives in New York? New York. Who lives in New York? Very good. Excellent. Next. Les dejo un ratito. Voy a ver el otro grupo. Okay. La número... Ah, pues este, que él dice, él, su hermano, y ya le contesta. Ok. Mendoza. His brother. No. Brother. No. Get up. Say. Is everything okay? ¿Por dónde va, chicos? Number six. Very good. Completamos. Say. Okay. How does Mr. Brown goes to work by bus? Ahí sería go. How does Mr. Brown go to work? Mm-hmm. How does Mr. Brown go to work? Excellent. Siete. To work. Number seven. Okay. What does sell? No. Sí, das, por sí, das. What does? Porque sí, sí. What does? What does? Sell in the supermarket. In the supermarket. Sell in the supermarket. What does the supermarket? Acuérdense sell. Que la estructura es WH. Tuvo das y luego el sujeto. En este caso el sujeto es el supermarket. The supermarket. Okay. What does in the supermarket? No lleva in, solo what does the supermarket sell? Y ahí pierde, okay. Y ahí pierde la S en la pregunta, pierde la S, el verbo sell, sells que está arriba, pierde la S porque lleva el auxiliar. Por das. El das. Very good. Excellent. Next question. Hey. Que venden en el supermercado. Hasta allí quedaría. Así sí. La 8. Vean, siempre no perdemos de vista el sujeto, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto aquí? They. Okay. Where do they? Y como es they, usamos do, ¿verdad? En lugar de Where do they usually travel? Y nos saltamos los negritos porque es la respuesta y nos quedamos hasta acá. Where do they usually travel on holidays? Very good. Next question. Siguiente pregunta. What does Richard? Is a teacher. En este caso, what does Richard teach? Teach. El verbo enseñar, teach. Uh-huh. What does Richard teach? Okay, number 10. Number 10. Where does... See you in a minute. Ya en un minutito terminan, okay? Welcome back, my dears. How was the practice? Ya casi los tengo todos acá de regreso. Excelente. Very good. So let me share this again.
Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Tenemos 10 minus 1, we have 9. Tenemos 9. Entonces a un grupo le toca 4 y al otro le tocan 5. ¿Quién quiere comenzar? Susy, Tati, o Saúl y Company. Hola. Hola, would you like to start from number 2 to number 6, de la 2 a la 6, ¿cómo les quedó? Vaya, de la 2. Her friend live in London. Solo la pregunta. Ah, la pregunta. Sí, solo lo que ustedes hicieron, solo la pregunta. Where does her friend do? Live. Where does her friend live? Live. El verbo era live, ¿verdad? Vivir. Entonces, en la pregunta pierde la S, ¿verdad? Porque lleva el auxiliar does. Muy bien, very good. Number 3. Susan studies math. Ok, study, ¿verdad? Study. Ahí pierde la regla de IES porque lleva el auxiliar does en la pregunta. Por el tiempo ya no la escribo, pero sí vamos a ir corrigiendo en la pronunciación. Ok, number 4, Tati. Who lives in New York? Muy bien, very good. Si recuerdan, esa fue la excepción que les enseñé acá, ¿verdad? Que decía, no se dice who study English. Igual, no se dice who lives, sino who lives, ¿verdad? Ahí es la única excepción que sí conserva la regla de tercera persona singular con la S, ¿verdad? Ok, very good. Number 5, my dear Susan. Where does his brothers always get up at 6 o'clock in the morning? Vaya, excelente. Solo ese at 6 o'clock in the morning no tenían que decirlo en la pregunta porque era la respuesta, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les decía yo que el negrito era la respuesta? Entonces la pregunta quedaría, tal como usted la dijo, when does his brother always get up? Hasta ahí. Ajá, porque la respuesta era at 6 o'clock in the morning. Very good. Excellent. Okay. Good job. En number 6. How does Mr. Brown go to work? Very good. Excellent. Number 7, Saúl and Company. 7. Yes. What does the supermarket sell? Very good. Excellent. Flori, number 8. Where do they usually travel? On holidays? Yes. Very good. Excellent. Number 9. Quiero ver quién más estaba. Creo que era Adelaida. Number 9. What does Richard teach? Okay. What does Richard teach? Very good. Number 10, Saúl. Where does that bus go? Very good. Excellent. You deserve a clap. Congratulations. You did a great job by completing this exercise. So because of the time, I'm going to stop this. And I hope we can continue tomorrow. Okay? Be safe and please advance in the platform as much as you can. Por favor, avancen en la plataforma tanto como puedan. Les decía al inicio que por favor quienes no han hecho su papeleo para iniciar la próxima semana el curso, que por favor lo completen. Esperaría yo que en esta semana ya los compañeros de la administración se estén comunicando con ustedes para confirmar que todo está acorde a lo requerido, ¿verdad? Hope to see you tomorrow. Take care. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye.